fantasmitas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, feliz domingo, si es que están viendo esto en domingo, y si no, pues feliz día paranormal que estén viendo esto. Espero que estén súper bien el día de hoy y bienvenidos sean al Grinch Paranormal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Y una observación antes de empezar con este video. Bueno, dos observaciones. La primera es que en cada video me preguntan mucho sobre la muñeca maldita que les había comentado que iba a comprar. Y ya la compré, pero como no es de mi país, viene de otro país. Pues me dijeron que más o menos en octubre, que por coronavirus y cosas así, pues, pues está tardando un poco más el correo. Y pues básicamente todo está tardando un poco más por eso mismo. Así que no se me desesperen, yo espero que para octubre puedo hacer todo mi especial de Halloween con ella. Entonces, pues, vamos a cruzar dedos para que eso pase. Otra cosa que me dicen muchísimo es que saquen mis Sonics juntos. Y yo así como, pues ahí está, ese es el único Sonic que tengo. ¿De qué están hablando? No tengo idea. Así que, Sonic, ya pórtate bien. El día de hoy me siento como esta, la mala, una de las hermanas malas que sale en Sabrina, de la serie de Netflix. No sé ustedes cómo opinan, este vestido está igual. Pero bueno, vámonos ya a comenzar porque algo extraño ha estado ocurriendo en Instagram. Y ya saben que a mí me encantan todas las cosas creepy. Pero si ustedes ven estos filtros y se atraviesan estos filtros por Instagram, es mejor que mejor los eliminen y reporten por lo que les voy a decir a continuación. Ok, rápidamente antes de comenzar, aquí les dejo mi TikTok, me pueden seguir por allá, también subo videos de miedito. De este lado les voy a dejar mi Instagram, ahí que las historias, subo fotos todos los domingos, o sea que hoy también encontraron una foto nueva. Les doy el código por Among Us y pues muchas cosas como más personal por allá, los envíos y demás. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, todos los días tienen memes por allá y más cosillas, así que todos los días tienen contenido nuevo en todas mis redes. Si estás viendo esto y no estás suscrito, pues no sé qué estás esperando para suscribirte, te voy a contar hasta 5. Porque si cuento hasta 5 y no te has suscrito, te van a jalar los pies en la noche desde abajo de tu cama. 1, 2, 3, 4, 5. Espero que ya te hayas suscrito, ¿ok? Y bueno, ahora sí, después de una larga introducción como me gustan, vamos adelante con el video. Ok, así que, algo raro ha estado pasando en Instagram, ¿pero qué? Sí, muchas cosas ocurren raras en Instagram diario, pero esto entra en mi rango paranormal. O bueno, creepy, no paranormal. Si ustedes usan Instagram, pues ya sabemos los famosos filtros que hay en todos lados, ¿no? Y pues como ustedes saben, tú puedes ir a buscar por ti mismo un filtro o te pueden aparecer, o ves la historia de alguien, te gusta el filtro, lo guardas y lo utilizas tú. O sea, hay muchas formas de llegar a muchos filtros y ahora hay muchos filtros que hacen las personas. O sea, ya no solo son los filtros de Instagram que crea Instagram, sino que yo, si yo quiero, si soy programador o como se diga, hago un filtro y lo subo a Instagram y ya lo empiezan a usar. Todo muy bien, ¿ok? Pues aquí les va el primer filtro por el cual ustedes mejor no lo utilicen. Se dice que todavía anda por Instagram ese filtro con otros nombres, pero con el nombre que yo les voy a decir se llama Here I Am, ¿ok? Here I Am, que es básicamente aquí estoy. Así se llama el filtro. Ya saben que todos los filtros tienen nombres, les pueden poner pues, lo que sea. Este se llamaba así tal cual. Entonces, básicamente la persona que reporta este filtro de Here I Am se dedicaba como a la música, más o menos en Estados Unidos. Y entonces ella lo que quería era pues grabar parte de cómo cantaba y cómo tocaba el piano y demás con un filtro bonito, un filtro más bien retro como estos que se están utilizando muchísimo, que yo también tengo muchos ahí en Instagram. Entonces ella lo que quería básicamente era eso, buscar un filtro retro. Entonces se puso a buscar uno, no de los que ella ya tenía, se puso a buscar uno y de repente le gustó mucho este que se llamaba Here I Am. Entonces ella así como, ah, pues no le brincó nada del nombre ni nada, pues todos los filtros tienen un nombre raro. Y ya, pues ok, se grabó, hizo sus videos, ya lo subió, todo perfecto. Y nada, hasta ahí, nada brinco extraño. Ella dice que esto duró pues bastantes minutos arriba porque después de grabar esas historias, ella se duerme, ok, toma una siesta. Cuando se levanta, lo primero que quería ver, ya que tenía pues bastantes seguidores, fue ver los comentarios, qué les parecía de su música, de cómo había cantado y demás. Pero en lugar de eso, recibió muchos mensajes de sus amigos donde le decían, baja tu historia, pero ya, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué es ese filtro? ¿Qué hiciste? Baja la historia. Y ella así como, ¿por qué? Entonces se pone a revisar y es que realmente no veía nada raro. O sea, se veía a ella cantando con su filtro, todo normal. Y ella les decía a sus amigos, ¿qué? ¿De qué están hablando? O sea, ¿qué tiene de malo la historia? ¿O qué? Entonces sus amigos le toman un screen
a lo que, cómo ellos veían su historia, se la pasan y básicamente en esta historia, hagan de cuenta que este filtro como que tomó información de lo que es su teléfono y estaba como todo publicado. Es decir, que estaba la historia y así muy normal, pero aquí aparecía como pues esos filtros de que aparecen las letras aquí de la nada. Aparecía de que su nombre, su dirección, bueno, más bien su ubicación exacta y otros datos así como personales, como su número y demás, que son datos que están enlazados sí o sí a lo que es tu teléfono, ¿ok? Cuando tú te estás dando de alta en tus cuentas y que el teléfono y todo, todos estos datos se registran, todos esos datos estaban ahí en el filtro. Solo que ella pues como que no los veía, no tengo idea por qué, pero sus amigos sí que lo veían. Entonces ella al ver esto, pues obviamente su ubicación era donde estaba, porque era su casa, borra la historia y dice, ok, pero habían pasado bastantes minutos que esas historias habían estado arriba y habían tenido pues bastantes visualizaciones. Ya se quedó un poco tranquila, borró el filtro, de hecho lo reportó, todo está ahí, lo bloqueó porque también se puede hacer. Y en la noche pues ella ya estaba un poco más tranquila, cuando se asoma a su ventana alcanza a ver que algo se mueve pues entre la oscuridad. Llaman a la policía, la persona ya se había ido, pero pues muchas personas ya lo habían visto. O sea, ¿cuántas personas no tenían su ubicación? Y pues ustedes saben que esto es creepy, ¿ok? Lo que tú subes a internet, pues básicamente ahí se queda con todos tus datos y demás. Entonces, pues este filtro sí es peligroso y al parecer, pues, ilegal y creepy al mismo tiempo, porque agarra información pues que tú no diste permiso de publicar. Así que, si lo ven, mejor brínquenselo, repórtenlo, bloquéenlo y demás. Y bueno, fantasmitas, este video tiene dos filtros raros, porque el segundo filtro se llamaba nada más y nada menos The Other You, o sea, el otro tú, más o menos así, Other You. Other You o The Other You, que es básicamente pues otro tú. Entonces esta persona dice que básicamente se encontraba como a las 2, 3 de la mañana buscando un filtro, o bueno, más bien como que pasando filtros porque tenía insomnio, cuando pasa uno que se llamaba así, Other You, y ella así como, ah, pues a ver. Pero como ya tenía todo apagado, de cuenta que se ponía el celular así como bien pegado y no, pues no alcanzaba a alumbrarse mucho la cara como para darse cuenta qué era lo que cambiaba, qué era lo del filtro, pero así a simple vista no veía mucho qué era, y ella así como, bueno, qué raro, pues luego lo pruebo. Se le olvidó hasta otro día que tuvo insomnio otra vez. Vuelve a buscar el filtro y ya se lo pone así como muy cerquita. Y no sé si ustedes vieron en TikTok este filtro que todo mundo pues sí le gustó, sí lo utilizó, pero sí te como que te hacía algo en tu cabeza que te daba como escalofríos, donde se ponía la sonrisa así, sí o sí, pues básicamente así, su boca se empezó a abrir, o sea, se empezó como a transformar toda su cara, y ella como que al hacerse así para sacudirse lo que es el filtro y que viera la diferencia, no pasaba nada. O sea, como si fuera su reflejo en el espejo y el reflejo empezara a cambiar y a ser diferente. Más o menos así lo sintió. Ella se salió de Instagram, quitó el filtro, o sea, todo, casi hasta apagaba el celular porque pues como que le dio miedito. Dijo, al día siguiente lo voy a reportar, o sea, ya ni siquiera quiero abrirlo como para reportarlo. Al día siguiente no lo encontró, pero varias noches después lo volvió a encontrar. Entonces no sé si este filtro lo dan de alta, lo bajan, lo dan de alta, lo bajan, cosas así. Entonces, este sí estaría padre encontrarlo como para ver si es que cambia mucho la cara, porque pues estos filtros que cambian la cara pues son bastante comunes, pero así tanto como para que dé miedo, me gustaría intentarlo. Y bueno, por último fui a buscar con esos nombres los dichosos filtros y como pueden ver aquí los screenshots, yo no encontré así tal cual el filtro con el nombre, pero como les digo, como los reportan y los bajan, los vuelven a subir con otros nombres. Así que con cuidado, fantasmitas, y si se llegan a topar con un filtro de esos, pues mándenmelo para yo ver qué rollo, porque a pesar de que está creepy, a mí me gusta buscar estas cosas. Y bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho. Estoy muy contenta de grabar este video con ustedes. No sé, hoy ando de muy buen humor. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Recuerden que sus saludos van hasta el final. Rápidamente, para los que les interesan los saludos, yo cada que subo un video en Facebook, yo lo comparto y tomo a 5 personas al azar. Esto es totalmente al azar, no crean que yo selecciono así como este sí, este no, ay no, este no, 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 no. Todo es completamente al azar, selecciono a 5 personas que hayan compartido mi publicación del video que subí ese día. Obviamente ustedes la tienen que poner en pública, porque si tienen su perfil como en privado no voy a poder rastrear lo que es su publicación, tienen que poner en público. Y en lo que es en Instagram, cada que subo video, si es que no se me olvido, perdón, les dejo de que no, ya subí video nuevo, desliza aquí para que te lleve directo.
Y enseguida les doy un emoji secreto. Ustedes vienen y ponen el emoji acá en los comentarios de YouTube. Y también selecciono a 6 personas también totalmente al azar que hayan puesto el emoji secreto, que obviamente vienen de historias de Instagram, pues si no, no sabrían cuál es el emoji o qué tiene que ver ese emoji. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. Les mando muchos besitos y nos vemos pues al siguiente, como ya les dije, como 3 veces. Fantasmitas, los saludos de hoy son para Arturo Chávez, otro más para Aida Vázquez, para María Celeste, para Leiner Layton, otro más para Luis Ernesto y los que pusieron el emoji secreto de Instagram. Recuerden que este lo doy en historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.